Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans. Y en el anterior capítulo ya nos enfrentamos a la estatua del retrete demonio del sótano derecho, el cual nos dio muchos problemas. Tocaba que usar las colas de Fénix y todo eso. Pero al final conseguimos los fragmentos de la esfera del dragón de 2 estrellas. A principio, apenas de entrar en dicha mazmorra, pues se pensaba que habían 2 esferas del dragón, pero no, eran 2 fragmentos de la esfera del dragón de 2 estrellas. Y ahora vamos a llevársela a Kamisama. Sin más que decir, comencemos. Pero no sin antes cambiar, colocar a Krilin en el puesto de Yamcha y listo. Ya casi van 2 balanceados de nivel, menos Gohan, que está como muy atrás. Bueno, antes de nada voy a ir a comprar porque... No, por aquí no creo que pueda comprar nada más. Quizás en donde el Kuranai Baba. Pero bueno, ya más tarde lo comprobaremos. Parece que aquí no, ya... Ahora llegamos al templo de Kamisama. Hola, ¿qué tal, Mr. Popo? ¿Qué tal estás, Mr. Popo? Hola, Goku. Goku, ¿qué estás haciendo aquí? Jejejeje. Kaiosama me ha dado permiso para ayudar a buscar las esferas del dragón. Ya veo. ¿Y qué? ¿Cómo va la búsqueda? Pues la verdad es que tenemos un problemilla. Mire. Cielo santo, la esfera se ha partido en 2. Sí, hemos pensado que a lo mejor Mr. Popo podría arreglarla. Eso es fácil, dejádmela. Esfera de... Ya conseguí la esfera del dragón de 2 estrellas, gracias a Mr. Popo. Ya está, aquí lo tienes. Gracias, Mr. Popo. Hasta luego, Kamisama. Vamos en busca de las demás. Bueno, pero no sin antes. Oye, Krilin, si alguna vez tienes problemas, avísame. Acudiré enseguida. ¿Has aprendido hoy? ¿Y Yajiro ve? Un segundo. Creo que están técnicas. Imagino que esa técnica... Ah, ya veo. Si mal no me equivoco... cuando la jugaba por primera vez, o sea, fuera de cámara, en otra partida, yo pensaba que en algún momento Krillin iba a desbloquear una técnica, pero nunca pensé que fuera Yajirobe la que me la iba a dar. Interesante.
ya veo. Voy a probarla en algún momento. Me imagino. Vamos a hablar con Kami-sama para mostrar algunos monstruos que hemos capturado. Cuento con vosotros. Sois los únicos capaces de vencer a los Saiyajins. Voy a encomendaros una pequeña misión. Usar la técnica del Mafuba de Tenchinhan. Usad el Mafuba de Tenchinhan para atrapar a los monstruos que encontréis por el mundo. Aunque atraparlos sin más no es muy divertido. Hagámoslo más interesante. Cuanto más atrapéis, mejor os recompensaré. ¿De acuerdo? Parece que traéis algunos monstruos. Veamos. Hasta ahora habéis atrapado un total de 9 monstruos. Volved cuando hayáis atrapado más monstruos y os recompensaré. De acuerdo. El Mafuba como que es más como para traerle los monstruos a Kami-sama. Voy explorando toda. Y listo. Tenemos una nota del combo F de Demonio Lobo Grulla. Aunque ya lo hemos desbloqueado por nuestra cuenta, pero no está de más. Y listo, salimos de aquí. No me esperaba eso. Como bien dice, uno no sabe uno no espera, no hay que esperar lo inesperado. Las esferas del dragón son objetos muy frágiles, procura no romperlas, ¿vale? Vale. Y listo. Ya, vamos a usar. Ah, no, por aquí. Es obvio que no hay esferas del dragón en el templo de Kami-sama. Tampoco en esa tierra sagrada. Pero bueno, todavía no es momento para dejar el capítulo por ahí. Genial, ya solo nos falta una esfera del dragón. Nos estamos yendo mejor de lo que esperaba. Mejor, si no fuera por nosotros, no habrías encontrado ninguna. Venga chicos, solo nos queda una por encontrar. Vamos a por ella. Espera. ¿Eh? Le prometí a Uranai Baba que volvería pronto, pero antes quisiera pasar por Kame House. Yo supongo que el maestro Roshi está preocupado por nosotros. De acuerdo. Hagamos un alto en Kame House. De acuerdo. Ah, llegamos así de una, ahí de una. Ya veo. Así que solo os falta encontrar una esfera del dragón, ¿eh? Sí, pero pronto tendré que volver al otro mundo. Ojalá pudiera dejar que te quedaras hasta encontrar la esfera del dragón. Todas las esferas. O hasta que derrotéis a los Saiyajins. Pero no solo. Eso no es posible. Ni siquiera para el poder de Kaiosama. Papá. Tranquilo, Gohan. Me entrenaré en casa de Kaiosama y volveré dentro de medio año más. Fuerte que nunca. Bueno. Bien, estoy listo. Pues vamos allá. Buena suerte con la última esfera del dragón. Oh, hoy, 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 sasa. Y parece que ya Goku ya está fuera del equipo. Del grupo. En fin, vamos por esa esfera del dragón. Espera un momento, voy a consultar el radar. ¿Eh?
¿Qué pasa, Krillin? La esfera del dragón viene hacia nosotros. ¿Cómo? ¿Viene hacia aquí? Sí. Ah, llegaron el trío Pilaf. Son como el equipo Rocket de del trío del equipo Rocket de Dragon Ball. No, muchas gracias por haberme reunido las esferas del dragón. Tú no eres. Hola, muchachos. Bastante vergüenza me habéis causado ya. Ahora cogeré vuestras esferas del dragón y ya tendré las 7. Sui, Chu, Mai, volvamos a mi nuevo castillo para invocar a Shenlong. Estupendo, señor. Por fin podrá haber cumplido su sueño de dominar el mundo. Y cuando controle todo el mundo, por fin será popular con las chicas. Las chicas. Calla, me da vergüenza. Ese pila. Señor, tenemos la esfera del dragón. Deberíamos irnos enseguida. Ah, sí. ¡Jua, jua, jua! ¡Hasta nunca, pardillos! ¿Será posible? ¡Mira que tienen cara! ¡Vamos a dejar que se vayan así! ¡Vamos tras ellos! Vale, a ver. Dijo algo de un nuevo castillo. Por suerte aún tenemos la esfera del dragón. Pero es mejor... es mejor momento para dejar el capítulo por ahí. Si os gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!